Esta es la mujer que está consolando el corazón de Maribel Guardia. Nos enteramos del sensible fallecimiento de Julián Figueroa, el hijo de Joan Sebastián, Maribel Guardia. Y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo. Pero así fue, gracias a Dios me dejó a esta niña tan linda, mi nuera que la adoro y a un bebé precioso. Yo le digo tía y la considero así una tía, le tengo mucho cariño. Mi preciosa Imelda, pues yo sé que va a tener que rehacer su vida, es una niña muy guapa. Luego de un mes de que Julián Figueroa partió de este mundo, Maribel Guardia lo sigue extrañando como el primer día. Sin embargo, sobrellevar la pérdida de su único hijo ha sido menos difícil gracias a la compañía de su nuera, Imelda Garza, y su nieto, quienes desde el día en que falleció el actor han permanecido a su lado y le han brindado su incondicional apoyo para seguir adelante en la vida. Aunque se decía que Imelda volvería a Tierras Regias para vivir su duelo junto a su familia e hijo, la joven viuda salió a desmentir todo, afirmando que ella se quedaría en la Ciudad de México junto a su tía, como llama de cariño a su suegra, pues ambas habían perdido al hombre que más querían en el mundo y debían superar juntas el deceso de Julián, acto que la costarricense agradeció profundamente, pues siempre ha sido muy hogareña y amorosa. No por nada trae el retoño de su hijo de allá para acá, como si fuera su chilpayate, y procura a Garza como si fuera de su propia sangre. La verdad es que me tocó una muy buena suegra. Y aunque la cantante de 63 años no se cansa de hacer pública la extraordinaria relación que llevan ella e Imelda, algunos cizañosos aseguran que las dos se están agarrando del chongo por la millonaria herencia del difunto. Chisme que ellas han ignorado categóricamente. Tan es así que hace unos días celebraron juntas el sexto cumpleaños de Juliancito y el que hubiera sido el número 28 de Figueroa. Con ello, ambas demuestran que el cariño que se tienen la una por la otra está más allá de cualquier herencia, aunque esta sea de un lujoso rancho de más de 11 millones de pesos. A pesar de que ambas están criando a este angelito, la tica está consciente de que tiene una nuera joven y muy guapa, que tarde o temprano terminará rehaciendo su vida al lado de otra persona. Y que en algún momento mi preciosa Imelda, pues yo sé que va a tener que rehacer su vida, es una niña muy guapa. Algo que a ella no le molesta en absoluto, pues sabe que su nieto va a necesitar de una figura paterna en algún momento. Pero mientras llega o no ese día, la querida Maribel quiere seguir disfrutando de cerca el cariño de ambos, quienes se han convertido en su motor de vida. Yo le digo tía y la considero así una tía, le tengo mucho cariño. Porque es una niña que mientras esté en mi tutela, la voy a cuidar y la voy a amar. Sin duda, Imelda se sacó la lotería con Julián como esposo y Guardia como suegra, pues ella la ha acogido en esta tragedia por la que ambas están atravesando y en la que tuvieron que despedirse del hombre que más amaban. Dios me bendijo con mi hijo y Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la herencia terminará separando a estas dos damas? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño López y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.